Agenda Cultural. Yo, Virgen, no me hago, soy. ¿Usted sí es Virgen? Claro, hombre. Ay, pobrecita. No se haga la Virgen. Aprovechemos la cámara para buscarle a usted así algún arreglo a esta situación. Damas, caballeros, ecuatorianos en general, extranjeros, residentes en el país. Alguien, apúntese, pues, hacerle el favor a la señora. Ahora que se acerca. Ya para nuestro y a la Navidad, una noche buena, por Dios, una noche buena. Pues sí, quiere decir. Bueno, una noche buena realmente para todos no sentaría mal. Vos, por lo que eres viuda. Ya son demasiados años, entonces yo sí le entiendo. Porque ella cree, jura que es Mericrisma. Jura que es Mericrisma y espera que Papá Noel le dé una noche buena. Santa Claus, Mrs. Merry Christmas de Claus. Ay, qué tontas. Elena, Juana, Marta, tres mujeres para la eternidad, porque escogieron ser las protagonistas del estereotipo femenino que encarna las virtudes y los defectos del género humano en sus más tiernas expresiones. Yo soy Juana Guarderas, soy actriz. Yo soy Marta Ormaza, soy actriz, dirijo algunas obras, escribo y hago reír a la gente. Soy Elena Torres y bueno, en esta vida me ha tocado ser actriz. O sea, hacer de actriz. Y eso. Y eres maestra también. Eres maestra. Bueno, estoy aprendiendo a ser maestra realmente. No, todavía no me diría. No diría es humilde, es humilde. Es una excelente maestra. Estoy haciendo talleres, he hecho proyectos con niños a partir del desarrollo de la creatividad, con varias posibilidades en el arte, ¿no? Yo creo que el arte es fundamental en la existencia. Tres musas de la escena para el patio de comedias en su pequeño Olimpo, impregnado de esencias y matices variopintos y multifacéticos en un reino coronado de luces y sombras en el gran escenario de la chulla vida de Quito. Tres actrices apocalípticas que pertenecen a una época llamada el nuevo milenio. El patio de comedias cumple su aniversario como tributo a su labor artística acreditada. Siempre es grato a la gente, sobre todo al público que siempre viene, que está siguiendo lo que hacemos, poder agradecerle justamente, porque si estamos aquí es por ustedes, es por la gente que todos los años ha venido a vernos y no es un discurso, eso sí que es realmente una relación, un encuentro de afecto muy lindo, del cual yo creo que nos sentimos bastante bendecidas de poder gozar de eso. Siempre muchas gracias a ustedes por estar y por seguir estando con nosotros. Agenda Cultural.